Esta mañana de adestramento pudimos ver los jugadores asinando camisolas y bufandas del equipo. Nótase que se achegan las datas de Nadal. O triunfo ante Estudiantes otorga tranquilidad para afrontar o más difícil ainda. O domingo agarda Madrid, un todopoderoso que eleva dos derrotas consecutivas. Quizás ahora mismo pues sí que no están en su mejor momento de juego y sobre todo cosechando dos derrotas consecutivas en la liga, pero bueno, nosotros a pensar en lo que podemos hacer nosotros, en jugar con intensidad, con sacrificio como equipo y luchar, ¿no? Intentar pues ¿por qué no sorprender al Madrid también una jornada más? Y visita o Real Madrid, que ahora mismo non é o líder da Liga Endesa. É todo porque leva dúas derrotas co Estudiantes e co Bilbao. O Río Natura pensa na Copa e unha das metas, pero non se fía dese mal momento que atravesa o equipo de Pablo Laso. Nunca es un buen momento para enfrentarte al Madrid, pero quizás ahora mismo pues sí que no están en su mejor momento de juego. Pero bueno, a ver cómo se presenta el encuentro y nosotros también con descaro, ¿no? Con todo nuestro arsenal, pues intentar sorprender a un gran equipo que ahora mismo pues no está en su buen momento de juego, pero es igual de peligroso. Antes de llegar a la casa de Real Madrid, visita o apóstolo por parte do Río Natura Monbús. A familia obradoirista levoulle unha camiseta o deán da catedral. Logo, Moncho Fernández depositou a bufanda do club. Para moitos dos asistentes, unha experiencia única. O Botafumeiro puxo o resto. Que lle pido Río Natura Monbús, o apóstolo? Saúde, sobre todo saúde. Moncho Fernández sempre pide o mesmo, non? Saúde e sorte para os meus e os que nos rodean e neste caso pues, facelo extensivo a toda a familia obradoirista. Pero ademais das pregarias ante o apóstolo, o equipo volveu o traballo coa ollada posta nese choque ante o Madrid. Un Madrid que leva dúas derrotas consecutivas na Liga. Está o Madrid en crise? No Río Natura Monbús creen que non. Los equipos grandes pierden un partido o dos y ya están en horas bajas, ¿no? Yo no creo que esté así. Creo que es lo mismo pillarlos ganando mucho o perdiendo. Que si tienen un buen momento, te lo van a hacer. Y si tienen uno malo, quieren salir de él. O sea, no importa. Son dúbida Keyton Nankivell por un golpe no talón e Jesús Chagoyen afectado dunha lumbalxia. Ainda así, Moncho Fernández ten claro que os seus pelesarán polo triunfo. Ninguén no Obradoiro agarda a un Real Madrid débil, pero o baloncesto non permite asinar un empate. Yo estoy convencido de que ahí en lo que demos vamos a ir a tope, ¿no? No tengo ningún miedo, tenemos que ir a competir e intentar hacer lo mejor posible para aspirar a la victoria, porque es algo que tenemos que aspirar, lógicamente en baloncesto no hay empate. E despois toca Bilbao, Barcelona e Unicaja, un calendario exixente. Nos tocan ahora seguidos, pues nada, a intentar sacar las máximas victorias posibles, a ir a ganar todos los partidos, sabiendo que va a ser difícil, pero todo el mundo está convencido de que vamos a rascar más de una. A Moncho Fernández solle preocupa que o pazo dos deportes madrileño poida abrumar os seus xogadores. Y que no nos nublen la vista las fotos y la pista, ¿no? Para impresión, a do Botafumeiro voando sobre as súas cabezas. Todo axuda antes de ir á pista do Madrid. Antes de emprender viaxe, Moncho Fernández confirmou sobre a pista do Sar que tanto Chagoyen como Nankivell están en condicións de botar unha man no asalto á cancha do Real Madrid. Río Natura Monbús busca dar a badalada en tempo de Nadal e amosarlle os de Laso que en cuestión de derrotas na Liga non hai dúas en tres. No sé lo que es peor, si que vayan rodados como el año pasado o que a lo mejor estén un poco tocados por lo que se haya podido decir de ellos tras estas derrotas, ¿no? Bueno, yo creo que se han calmado ya un poco en la victoria del otro día en Euroliga y el Madrid da igual donde te lo encuentre porque es el Madrid. O Madrid chega ferido e coa dúbida de Sergio Rodríguez. Os galegos van coa sensación de que todo é a gañar e pouco a perder. Como hai dúas campañas, cando foron quen de vencer no Palacio. Corbacho, Rafa Luz e Pumperla quedan daquela. É lo de sempre, hai que jugar bien, hai que pensar de que hacemos nosotros e no que van a hacer ellos. Real Madrid, Río Natura Monbús, na procura dun triunfo de prestixio que acerque os galegos o soño da Copa. Todo un reto. Mañá a partir estas 12:15 na nosa segunda canle, cos comentarios de Tito Díaz e Oriol Junyent.